Hoy, en Musicales Baires, comenzamos la sexta temporada ingresando a un evento pocas veces visto en la historia de los musicales. El festejo de los 50 años del estreno de Hair y la presentación del elenco que lo reestrenará en Buenos Aires a partir de mayo en Ciudad Cultural Conex, bajo la dirección de Pablo Gorlero. Quédate con nosotros a vivir la gran noche de Hair. Ya comienza la sexta temporada del único programa dedicado al teatro musical. Ya comienza Musicales Baires. Hair se reestrenará en el año 2019 de la mano de Pablo Gorlero y ya cuenta con su elenco conformado. Hoy, a modo de presentación y de festejo por los 50 años del estreno de este musical, en el Centro Cultural Conex se realiza una fiesta. Y en Musicales Baires queremos que seas parte de ella. Pablo Gorlero va a ser el director de Hair y hoy hay una fiesta. Así es, en realidad ya empezamos a trabajar. Ya empezamos a trabajar en ciertos aspectos de la obra, porque tenemos cuatro temas que prácticamente los arreglos vocales están hechos para el show de hoy, donde vamos a celebrar los 50 años del estreno de la obra en Broadway. 1968 fue un año clave, no solamente para el movimiento hippie, que es lo que estamos de alguna manera honrando con esta obra, sino históricamente para el mundo. Mayo francés, primavera de Praga, muerte de Martin Luther King, el peor año de la guerra de Vietnam, revueltas estudiantiles por todo el mundo. Entonces, creemos que es el momento de traer a la memoria todo aquello que pasó. Creativo de Hair, que estrena en el 2019 con un elenco multitudinario. Director musical, coreógrafa, ¿cómo se ensambla todo esto? Con mucho trabajo se ensambla, son más de 30 en escena, son 30 actores más 8 músicos, o sea, es mucho trabajo. Hay mucho trabajo no solo en lo que es coreográfico, sino en coro, en la unión de las voces. Es una obra muy, muy coral. Está todo el tiempo la tribu en escena, entonces es un trabajo muy fino, la verdad. Desarrollarse la interpretación, ¿no? Más allá de los cuerpos que hablen, esto actoral. Realmente, me parece que los chicos, y además un poco lo que decía él, están todo el tiempo en escena, no es que es un momento y entran a hacer el cuadro, entran a cantar o entran a bailar, tienen que sostener sus personajes durante las 2 horas que dure la obra, y me parece que el desafío nuestro también es darle los espacios para que pueda sobresalir la canción, que el movimiento ahí sostenga y encontrar ese equilibrio. La producción es una cooperativa que nos pidieron ayuda a Conex y a mí, Andy Osejevich, y que obviamente vamos a pagar la producción con un puntaje como la cooperativa para poder hacer la producción acorde a lo que soñaron todo este grupo, que es enorme y que realmente va a arriesgar con una cosa como esta, y hay que sumar. Los protagonistas de la nueva versión de Hair, que me dijeron que ya se pusieron a trabajar. ¿Esto es cierto? Es verdad. Hace 2-3 semanas venimos ensayando, sobre todo para este evento, y ya vamos metiendo cosas para mayo. ¿Qué conocían de esta obra? Bueno, está la película, por un lado, y después hay varias versiones. Así que, nada, por lo menos en mi caso, ya en un momento, cuando escuchamos que empezaban las audiciones y todo, es empezar a ver todos los videos, leerte todo lo que existe, y con muchas expectativas. Ay, pero qué horror. Mariel, ¿qué personaje vas a hacer en Hair?
Ginny, que es la hippie embarazada de la tribu. Es un personaje hermoso, está medio loca y lucha por el cuidado del aire en particular. Y está enamorada de Claude desde siempre. Vamos a ver en esta nueva apuesta de Gear que no hemos visto antes. Bueno, es una apuesta absolutamente renovada, con una adaptación que tiene que ver con la época. Cuando se hizo Gear se daban por sentadas un montón de cuestiones que hoy en día hay que explicarlas un poquitito más, porque la juventud de hoy está un poco más alejada de lo que era el movimiento hippie. Entonces, bueno, hay un contexto histórico que está mucho más marcado en esta apuesta. Estoy con parte de la tribu, ¿puedo decir? ¡Alta tribu! Tremenda tribu tenés acá. Chicos, ¿cómo es esto? Son muchos, van a ser muchos en escena. ¿Cómo está siendo el proceso? Me dijeron que ya arrancaron. Arrancamos de a poquito, pero arrancamos. Y fue bastante más ameno de lo que uno esperaría para hacer un elenco de 30 personas. No, en serio, de verdad, se hace como muy fluido y muy... ¿Sabes qué me da la sensación? De que hay gente muy aplicada. Porque vienen todo con todo estudiadito. O sea, bastaba con que Daniel Landea, que es el arreglador vocal, dijera, tres, va, y todo el mundo sabía su parte. Vamos a bailarle, vamos a actuar, vamos a hacer lo que ustedes quieran. ¡Vamos! Y agárrense porque le vamos a agarrar el pelo, nos vamos a meter entre ustedes, vamos a hacer lo que queramos con ustedes. No. ¿Cómo festeja esta tribu? A ver. Vamos a festejar esta tribu. Siente que es un momento indicado, ¿no? Para hacer Gear nuevamente. Y sí, en un tiempo en el que la violencia pasa por la puerta de tu casa y por las redes sociales también, hablar de este grupo de gente que quería hacer la revolución a través de la paz y del amor, me parece que es el momento. Recordemos que esta gente que ponía margaritas en las bayonetas cuando otros querían hacer la guerra, todavía puede haber gente que puede querer hacer lo mismo, ¿no? Y la responsabilidad está en nosotros, en esto, en dejar que entre el sol, que es lo que dice la última canción de la obra, y es nuestra absoluta responsabilidad dejar que entre el sol. No te vayas, enseguida volvemos con más Musicales Baires. ¿Canciones tiene Gear? No me acuerdo exactamente, pero 30 y pico. ¡Tremendo número! Sí, es una obra que en un 90% está cantada prácticamente, pero donde a mí me fue muy difícil hacer las audiciones, porque en esta obra no puedes tener solo cantantes ni bailarines. Tienen que ser actores sí o sí. Es una obra absolutamente actoral, por más que sea 90% cantada. Y yo sigo apostando al actor que se puede expresar a través de la música. Eso es lo que le da verdad y naturalidad al género.
es un musical típico. O sea, de verdad es una obra que se hizo en los años 60 por un grupo de hippies. No es que hay un protagonista, personaje secundario, no. Es una cuestión muy homogénea en ese sentido. Entonces, ese es el desafío. Particular esta obra, sos un hombre de teatro, has visto millones. Bueno, lo que tiene es la inclusión de todos, de todas las razas, de todos los gustos sexuales, de la libertad, antiguerra, antidivisiones. Realmente es, como te puedo decir, es un canto a la vida en todas las diversidades que tiene el ser humano de vivir. Película desde cuando era muy chica, porque mis papás son medio hippies, entonces ya la música estaba incorporada en mi casa, ya conocía la música de hace mucho tiempo. Vi la película y la obra hace muy poquito, empecé a interiorizarme con la obra de Broadway, pero estaba más asociada con la película y con la banda sonora más que con la historia. Y cuando descubrí la obra me volví loca, es una hermosura y estoy muy feliz de ser parte de esta obra. Construye un personaje que se hizo hace 50 años. Sí, yo creo que también hay que tener un poco de relación con también nuestra historia, ¿sí? Que hay muchas cosas que tienen que ver, tanto con la guerra que hubo allá como con nuestra guerra, la guerra de Malvinas en este caso. Y hay muchos paralelismos que uno puede hacer para también sentirse identificado, además de trabajar con el grupo, con esta tribu, y empezar a trabajar eso, los vínculos y lo que se quería transmitir, esto de la paz, el amor. ¿Qué sabías de Her, Sasha? Las canciones, la temática de la obra sobre la guerra de Vietnam y cómo las personas han sido obligadas, o en esta obra lo que planteaba es la otra parte, de la otra cara de la sociedad. Y está bastante bueno poder contar esta parte, que es una temática que sigue vigente hoy en día. No sé si de la forma que en ese momento estaba vigente, sino que ha cambiado, pero sigue vigente y nos seguimos identificando, y la gente se va a seguir identificando con temas tantos raciales, tantos como drogas recreativas, sino que hay un montón de cosas que hay que hablar. Y creo que la gente, es una buena época que la empieza a escuchar. Bueno, mi personaje es Hoot Johnson, es un personaje, un afroamericano, en una época donde en Estados Unidos se vivía el racismo y la segregación racial muy fuerte, un montón de situaciones horribles, por eso esta tribu es tan importante para un poco cambiar esa historia, ¿no? Muchos arreglos vocales, porque tiene muchas canciones este musical. Un millón de arreglos vocales y aparte gente muy talentosa, de verdad, y somos 30 y suena increíble, y también el grupo, ¿no? Desde las audiciones ya... Éramos como, no sé, era muy divertido. Rubén, el Negro Rada, fue parte de Gear. ¿En el elenco original estuviste? Estuve en el original y estuve desnudo también. ¿Hiciste desnudo? ¿Cómo fue eso? No había luz de lo mío, nadie me vio, por suerte. ¿Y qué significa Gear para vos? Bueno, Gear fue un... digamos, el puntapié para mi carrera en Argentina. Una vez que yo hice Gear, conocí un montón de gente, conocí un montón de artistas, le agradezco mucho a Gear la cantidad de amigos que tuve y el gran trabajo, lo importante que fue esta obra para el mundo. Uno de los primeros, Berger. Ahora vamos a conocer a otro en el 2019. ¿Qué consejo le podrías dar a este nuevo actor que va a interpretar tu personaje? Mira, Berger, me parece que es el personaje que sostiene la obra. Él tiene que tener mucha energía, mucha simpatía, mucha actitud. Es el líder de la tribu, con lo cual tiene que tener actoralmente una personalidad distinta al resto, muy atlético. Hacer esta obra son 2 horas y pico, estar entrenado, hay que hacer aeróbico en la calle, porque es
pero es un disfrute enorme. Estoy en el medio de dos Sheilas. Personaje protagónico de Hair, ¿se puede decir? Sí, claro que sí. Yo de las primeras hicimos, porque nosotras éramos tres, no sé después, pero nosotras éramos Valeria, Lynch, Susan Ferrer y yo. Éramos las tres Sheilas y hacíamos una función cada una. Y tenemos una amistad hoy, después de tantos años. ¿Qué significa Hair para ustedes? Y para mí el principio de haber conocido y haber trabajado en una comedia musical, en todos los aspectos para mí es un antes y un después de Hair. Describir cómo es Sheila, ¿qué dirían? Oh, es una mujer contestataria que luchaba, digamos, con este ícono que era el amor, ¿no es cierto? Que era muy importante, con el símbolo de la paz, como siempre. Hair no es solo una comedia musical, sino es un concepto de vida. Pasaron muchos años, 50, y sin embargo estamos todavía en la misma. ¿La guerra o la paz? Yo brindo por la paz. En el próximo bloque, no te pierdas la historia de Hair. Ya volvemos con mucho más Musicales Baires. Por James Rado y Jerome Ragney, y crearon las letras de las canciones que Gold McDermott musicalizó. La obra tuvo un fuerte impacto en su estreno americano. Las primeras representaciones a modo de prueba se realizaron en 1967, en el Club de Cheetah, para estrenar finalmente en el Public Theater el 17 de octubre de 1967. Luego se trasladó al Biltmore de Broadway, donde se mantuvo durante 1.472 representaciones. We starve, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying day. They'll be gaga and a go-go when they see me in my toga. En Londres, se estrenó en septiembre de 1968, en el Shaftesbury, logrando 1.998 funciones. En 1979, se estrena la película basada en el musical, dirigida por Milos Forman y protagonizada por Treat Williams, Beverly D'Angelo y John Savage. El musical fue estrenado en plena guerra de Vietnam, generando un cambio total para la época, ya que hacía una ferviente campaña en contra del alistamiento, pregonando la paz, el amor libre en todas sus formas. La película se estrenó luego de la guerra, siendo contemporánea de otras como El Cazador, El Regreso y Apocalypse Now. Singing,
En el 2009 se repuso en Broadway, ganando el premio Tony al mejor revival de un musical. Tuvo tal impacto y sus canciones fueron tan populares que grandes artistas como Frank Sinatra y Liza Minnelli grabaron algunos de sus temas. En Argentina, fue Rubén Elena quien en 1970 consiguió que los autores le permitieran hacer la obra en el país. Alejandro Romay, dueño en ese entonces de Canal 9 y el Teatro Argentino, y Daniel Tiner aceptaron producirlo. Una de las exigencias del contrato señalaba que los integrantes del elenco sean afines al movimiento hippie. El mismo director de la puesta de Broadway salió en la búsqueda de hippies por la playa de Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y Uruguay. La obra que anunciaba la llegada de la era de Acuario finalmente se estrenó el 7 de mayo de 1971. Entre el extenso elenco podemos encontrar a figuras destacadas de nuestro medio como Valeria Lynch, Rubén Rada, Susan Ferrer, Horacio Fontova, Mirta Busnelli y María José de Mare, entre muchos más. Gear el musical, la tribu del amor y del rock, llegará nuevamente a Buenos Aires a partir del 3 de mayo en Ciudad Cultural Conex, con la dirección de Pablo Gorlero, para festejar los 50 años de su estreno que cambió la historia del teatro musical de Broadway. Creemos que Gear va a dejar una base importante porque ese es nuestro legado, porque lo hizo en cada puesta, en cada reposición, cuando se hizo acá en Argentina y en el resto del mundo. Así que es nuestra misión hacer que se vuelva a cumplir ese legado de Gear.